¿Cómo están? Mi nombre es Chavis Mx y el día de hoy, pues vamos a hablar de una segunda parte de este maravilloso especial que hago de telenovelas nuevas y que ustedes me... Y ustedes empezaron a reaccionar desde que terminé de grabarlo el día de ayer y que y yo les agradezco mucho que me sigan a lo largo de mis comentarios, a lo largo de mis videos. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido este especial? de telenovelas nuevas, porque lo importante es que le hagamos un llamado a las, a las televisoras a que remuevan contenido, a que avancemos como sociedad. Y entonces, en esta segunda parte voy a hablar de un tema muy importante, pero no sin antes agradecerles de todo corazón todos y cada uno de sus comentarios y ya me han sugerido varios temas nuevos que los vamos a tratar aquí, claro que sí. Y, y este llamado también lo voy a hacer para Arturín, porque Arturín me sugiere que hagamos un especial, pero... El lunes te lo voy a hacer, Arturín, claro que sí. Eso va a ser una sorpresa, pero espérenme hasta la otra semana porque es especial va a estar muy bueno. Eh, le quiero mandar un saludito por ahí eh, que seguido como me ha recibido con corazones aquí en YouTube. Mi queridísima Alma Gómez Cositas, Cositas, tú sabes lo que significas para todos los que te vimos en tu programa del espacio de cositas. Cositas es una mujer sumamente grandiosa con todo lo que hace, sus manos tienen una magia maravillosa que a lo largo de tantos años que estuvo con nosotros en la televisión, pues la vemos aquí en YouTube y es muy importante para todos nosotros los que vimos el espacio de cositas. Gracias, cositas, por por ese, por esta sección que tienes aquí en YouTube. Y no se pierdan su canal, porque su canal está muy muy bonito, y la verdad, se aprenden ahora sí que cositas nuevas cada día. Y gracias, cositas, de todo corazón. Yo creo que el tío Gamboín, donde quiera que esté, en, ahí en el cielo con todos nosotros, pues te ha de estar viendo y estar muy orgulloso de ti por todo lo que nos has enseñado. Gracias, cositas, de todo corazón. Y quien quiera que, me, de mis suscriptores, que le diga este mensaje, pues que lo vea para que estas palabras que me salen, me salen del corazón. Y cositas, lo sabe muy bien. Gracias, cositas. Y, y volviendo a otro tema, miren... Eh, volviendo a la segunda parte de, de telenovelas nuevas, fíjense que algo interesante que mueve la telenovela, y yo me refiero a, a la telenovela nueva, no es tanto la propuesta que tiene, también yo creo que a, a lo mejor yo creo que lo que tiene típico es ese formato de cine que le hicieron. El tipo de cámara que manejan en, en HD, o, o no sé qué tipo de cámara, es desconozco, pero la hacen ver a la telenovela o a la teleserie esta. Bueno, desconozco bien a bien cómo se llama el formato este que le dieron a la, al melodrama en sí, pero como que siento que marea un poco. Déjenme saber a la línea de mis comentarios, porque es muy importante que que lo digamos perfectamente, porque creo que merecemos algo justo, algo que no esté mareando y que esté... Hagan de, cuenta, hagan de cuenta que es la toma, que hagan de cuenta que aquí está la cámara. Y de repente empieza a dar la vuelta y estoy haciendo, haciendo yo mi escena y estoy haciendo así, y están haciéndole, dándole la vuelta y haciéndole así. O sea, tanto enfoque a la cámara y tanto rodaje a la cámara que sinceramente marea. Y otra cosa que me llama la atención, fíjense que en La Mexicana y el Güero, por ejemplo, o en, en Por Amar Sin Ley, en la segunda temporada, eh, manejan mucho, yo le hago un llamado con mucho respeto. Aquí en este canal se respeta cualquier eh, creencia religiosa o preferencia sexual, o cualquier... Todos son bienvenidos, hombres, mujeres, niños, los que sean, pero yo creo que miren, tiene que ver con la temática homosexual en las telenovelas. Creo que debe de ser manejado con mucho respeto, con mucho cuidado, porque creo que... Miren, yo les voy a dar mi opinión personal. Sí, mi, mi opinión. Creo que deben de manejarlo con mucho cuidado porque son temas muy delicados para la sociedad en la que vivimos. Desafortunadamente, todavía hay mucha... No homofobia, pero sí tiene mucho que ver que causa algún tipo de confusión o algún tipo de cosa que pueda perjudicar a alguien. Yo no digo que, miren, cada quien es libre de amar a quien quiera. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, que ustedes me ven con mucho amor y yo se los digo sinceramente. Yo creo que cada quien es libre de amar porque el, el, el amor no tiene sexo. Entonces siento que deben de manejarlo con cuidado porque siento que la televisión abierta lo manejan hasta cierto punto de morbo para ganar rating para mi punto de vista creo que para ganar rating tiene que haber un melo, una historia que realmente como lo dije en el video anterior, en el video de ayer algo que te mueva algo que proyecte y, y no por el morbo de la gente que, que quiera ver algo más allá eh, de personas del mismo sexo que por ejemplo se besen o algo así que, que sea explícito porque ok yo creo que cada quien tiene derecho de besar y abrazar a quien quiera a lo mejor puede que para algunas personas no esté bien visto para algunas personas y sí. yo respeto mucho las preferencias sexuales de los demás pero creo que no es la manera para ganar rating mucho menos para jalar a audiencia el hecho de una preferencia sexual diferente, ¿no? Eh, quiero aclarar que no estoy en contra de nadie. Es más, le mando un abrazo a toda la comunidad. Y este con todo respeto. Y que por supuesto, eh, independientemente sea homosexual, heterosexual, de la sexualidad que uno quiera, eh, porque esto es una preferencia o una tendencia. Eh, Independientemente de ese, de esos, pro, de no, no problema, pero independientemente de, de lo que uno sienta, de expresar sus sentimientos, eh, no lo veamos con morbo, con morbo, por favor, porque eso, eso no está bien visto para los ojos de la sociedad. Y creo que ya sea el, eh, el amar no tiene límites sino tiene fronteras. Ya sea de, de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre eh, y viceversa, hombre y hombre, mujer y mujer no tengo problema con eso pero yo digo en la televisión abierta así se deben de manejar con cuidado muchas escenas porque sí hay mucha hay mucha gente que dice que no está de acuerdo o los niños empiezan a preguntar cosas claro que los niños empiezan a preguntar cosas y y claro es válido que tengan preguntas y que tengan dudas y pues ni modo papás hay que hablarle a los hijos de sexualidad porque para eso estamos, para orientar a los hijos, pero bien cimentados. No les enseñemos prejuicio social, ni discriminación, ni, ni, ni racismo, ni, ni, ni nada de eso. Este país nos da la libertad de elegir, nos da la libertad de expresarnos, y, y es válido. Sinceramente, creo que para ganar rating no necesita eh, la televisión abierta despertar el morbo, despertar algo para jalar audiencia. Siento que no va por ahí la idea. Otro problema que a mí me causa mucho la telenovela nueva era que miren, como lo dije en el video anterior, creo que cada quien tiene derecho a de escoger lo que quiera ver. Estoy estoy totalmente de acuerdo, pero creo que aquí lo intentan manejar en un formato que no y creo que se confunden mucho la temática de, de como dicen dicho la rosa de Guadalupe con se empalma con la otra, con otra, con otro contenido de otro de otra telenovela o de otra serie y la confunden mucho. Dicen que deberían de cambiarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque yo entiendo que los tiempos han cambiado. Y creo que la televisión debería de. debería de pasar. O sea, yo, yo entiendo que hay que avanzar. Pero que también es cierto que hay que enfocarnos más a, a lo que es el melodrama en sí. Y vale la pena que reconsidere el canal de, el canal de las estrellas o el, el Azteca 1, ¿no? a que roto, el que retomen telenovelas buenas y telenovelas, telenovelas nuevas, telenovelas actuales, telenovelas de vanguardia, porque de que, claro, de que las hay, las hay. Y hay escritores. ¿Qué esperan, señores escritores? Tírense al piso, arriesguense, por favor. Porque no vamos a permitir que nada ni nadie eh, veamos que, que nadie vea algo de baja calidad. Sí. Ya sea actoral. Eh, eh, tiene que ver un melodrama que. Caray. Haga fuerza. A nivel. A nivel. A un nivel como era antes. Como era. Eh, como lo decía. Como el manantial. Como. como Lazos de Amor. Como. Te sigo amando. Esas novelas de Estrada de Ernesto Alonso. Gracias porque van a ponerte Telenovela de Ernesto Alonso en el canal de Telenovelas. Y, y a mí me da mucho gusto ver Telenovela del Señor Telenovela. Y, y se vale, se vale, porque nosotros buscamos algo, algo rápido, algo que, que valga la pena comentar aquí. Y amarte es mi pecado. Es un ejemplo, claro de lo que se debe de hacer en una telenovela esta telenovela de amarte es un pecado es totalmente fuera de serie de verdad vale mucho la pena y está muy bien dirigida por la mano del señor telenovela que en paz descanse a, a lo cual le mandamos una oración y tomemos en cuenta porque ahora la calidad de, del melodrama cuenta mucho ahora en estos tiempos la calidad del melodrama Vamos a pensar en ello, porque es muy importante que no nos fijemos tanto en, en historias de los otros países, chilenas, brasileñas, venezolanas, de cualquiera, yo respeto muchas más, yo les mandé, eh, yo les mando todavía a mis hermanos de mis otras, de mis otros países, a mis chilenos, brasileños, uruguayos, venezolanos, de cualquier nacionalidad. Eh, hacen un trabajo extraordinario, me encantan las telenovelas colombianas, en fin. Ustedes saben que, que yo los adoro, pero nos dan una idea. Fíjense, las telenovelas de otros países, fíjense, algo estamos haciendo mal. Porque miren, les voy a decir una cosa, y se los voy a decir sinceramente, creo que la temática de la telenovela deberían de basarla, ok, si tienen ideas originales, pero fíjense en otros países, y cada historia es diferente, le, da, le dan un giro maravilloso. Porque yo no puedo comparar la fea más bella con Yo soy Betty la Fea. Sí. Que dicen que viene siendo lo mismo. Sin embargo, aquí creo que lo, lo nuevo que intentaron meter de la versión mexicana, de la versión colombiana, quedaron a niveles súbitos. De verdad que, que no era, no era el, el estándar de la telenovela. Eh, colombiana y miren que es de preocuparse esto porque quiere decir que los colombianos están haciendo algo bien y algo nos faltó a nosotros como mexicanos creo que eso deben de tomar en cuenta eh, la televisión de hoy los valores que tienen las televisiones de los otros países porque preferimos ver televisiones que ya fueron transmitidas anteriormente de telenovelas Cañaveral de pasiones, contra, con, por cierto, contra viento y marea. Bueno, no digamos la gran maravilla, pero se defiende bien, claro que sí. Fíjense, les quiero recomendar Contraviento y marea. Está interesante. Yo no digo que no. Yo la no dejé de ver entre tanto cambio y cambio de Kika Edgar, pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video. Pero creo que lo interesante es que preferimos ver telenovelas de años atrás que ver las nuevas telenovelas y eso debería de preocuparle a Televisa, debería de preocuparle a TV Azteca. Yo me acordaba de las telenovelas de TV Azteca, Nada Personal, Vidas Robadas, Cuando seas mía, eh, Corazón en Condominio, Los Sánchez, las telenovelas de esta Annette Mitchell, de esta, ¿cómo se llama?, otra, otra de, de Azteca Novelas, pero no me acuerdo cuál fueron varias. La Chacala, por ejemplo. ¿no? Debería de Azteca volver a remontar eh, te, la idea de telenovelas, porque nos hacen falta ideas que muevan, que impulsen. Y no nos conformen. Miren, ¿saben qué pasa? Que te, tanto Televisa no se quiere arriesgar. Que yo no sé por qué no se quiere arriesgar. Que están en una zona de confort. Y no es sano ni es bueno para ninguna de las dos televisoras. Que estén así. Que, que les pese. Por no decir la palabra. ¿no? Que les pese el hacer las cosas. La vera verdad. O díganme si o no en mis, en mis comentarios. Porque bien vale la pena comentar esto. Porque creo que merecemos lo mejor. Y no. Y no que televisa. Ah, pues si a ustedes les gusta esta novela, pues váyanse para allá. O si esta serie les gusta, pues váyanse para acá. Digo, si ustedes defienden su televisor y defienden su producción, pues caray, jalen a la, al público que quiera ver su contenido. Y no esperen a que, a que nos vayamos a, otra, a, otra, a otro canal a ver su televisión. Por favor, eso, eso es de llamar la atención, pero de emergencia. Sí. Entonces, lo que, lo que yo sí quiero ten que, tener cuidado con esto, porque si es de tomar conciencia de que queremos ver algo mejor, de que no por que se vea bonita la cámara o que se vea bonita la escena en una, en un estándar de dando vueltas la cámara alrededor de la escena, esa no es la idea. No es la idea, no es lo que estamos buscando de que se vea bonita o no la escena, o de que se vea bonita o no. En la cara o los gestos no lo estético no buscamos buscamos historias que nos muevan que nos movieron en un tiempo maravilloso cuando estaba Christian Bach cuando estaba eh, cuando estaba Gonzalo vega que en paz descanse cuando estaba esta la señora maría rubia a la que le mandamos una oración eh, cuando estaba Diana bracho. Eh, esas figuras esas grandes figuras de, de la televisión y que yo voy a hacer fíjense en mi sección de Chávez que yo estaba pensando en qué en un, qué manera de hacer homenaje que enfocar va a ser una sección que se llama se va a llamar un solo artista y voy a mencionar parte de la trayectoria de cada uno de los artistas porque se me, nos merecemos que la tele, que Televisa mueva que Televisa nos mueva montañas con sus contenidos y que, y que recordemos que hay artistas que todavía viven y que siguen vigentes y de que los estamos, los estamos olvidando, los estamos yendo para atrás. Entonces no se trata de ir para atrás, Televisa. Yo sé que car necesitamos caras nuevas, pero también llamen a los actores que necesitan este, salir en pantalla. No nada más estanquen en el dicho, en la rosa y en telenovelas así. Por no decir la palabra, porque ya saben cómo es YouTube. Entonces, bien, lo, lo, que, lo que quiero, trato lo que trato de decir es lo que sigue. Yo entiendo que por la pandemia no se pueda ahorita hacer muchas cosas, pero también es cierto de que hay hay actrices y hay actores que donde do, nos estamos preguntando dónde están, qué están haciendo. Lo, se han olvidado, por ejemplo, de Andrés García. Andrés García es un gran primer actor. Y lo tenemos desaparecido. Después de que hizo el privilegio de amar en el 98. Ya no se supo más. Entonces, algo estamos haciendo mal. Las figuras, las grandes, los grandes primeros actores, los tenemos en el extremo del olvido. Y eso tiene que tomar en cuenta Televisa para que destaque. Porque yo no puedo creer que... Estaba diciendo eh, esta aranza en una entrevista que le hicieron a, del homenaje a Armando Manzanero. Que cuando hicieron este lo de la telenovela de Nada Personal, cuando cantó con, con Lizeth, perdón. Eh, Lizeth había comentado que gracias a la telenovela de Nada Personal, su telenovela se vino para arriba. Entonces, so, miren, tiene que tener otra, otro factor que tiene la telenovela, es la entrada musical. La música y la canción te, tiene una magia muy especial que debe mover masas, que debe mover el tapete de todos nosotros, que nos haga recordar, porque recordar es volver a vivir. Háganmelo saber si o no en la línea de mis comentarios, porque bien vale la pena comentar esto y que de sin duda alguna algo, estamos, algo está haciendo mal Televisa y que no lo quiere hacer y de que no se quiere arriesgar. Por favor, Televisa, vuelvan otra vez a, a montar eh, escenas en, en un foro de televisión. Ya cuando pase la pandemia, por favor, se los pido, se los suplico. Es más, si me dan chance de hacer una toma de rodillas de mis rodillas, se los pido de rodillas. Vuelvan a, al origen real de una telenovela, por favor. Y no hagan formato de teleserie porque no es lo que es. No, no es la telenovela acostumbrada. Ese, eso es lo que quiero eso es lo que quiero que me entiendan mis mi suscriptores y, y quiero antes de empezar el especial de la de hagamos la bolita que ustedes me ya me, ya empezaron a decidirme de que, que que quieren que hagamos bolita la mexicana y el güero claro que sí pero acá lo vamos a hacer pero también otro factor que es muy importante aquí es que también tanta locación y tanta cosa que Ojo, Televisa, otro error que comete muy grave. Es que tanta locación y tanta locación, yo creo que arriesgan mucho a los actores. Entonces, ese es otro problema más. Porque lejos de, de, de estar haciendo lo que están haciendo. Fíjense, está quererlo todo. Vencer el desamor. Está imperio de mentiras, la mexicana y el güero. Próximamente Fuego Ardiente y esta. ¿Cómo se llama? Este es. Ah, ¿te acuerdas de mí de Carmen Armendáriz? Sí, se los dejo de tarea. Porque otra vez estamos volviendo otra vez para atrás. Y que digan que en, lo, en la entrega de premios telenovelas, La Usurpadora, la mejor telenovela del 2020. A ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¡Yo! Yo me quería, me, me, quería, me quería dar algo, se los juro. Yo que vi La Usurpadora de Gaby hispánico No, no, no. Yo no me podía creer cuando me dijeron que La Usurpadora había ganado un premio en telenovelas. A la mejor telenovela. Por favor, Televisa, ya despierten de ese sueño de despertar de, de, de tecnologías y de cosas. Pregúntenle al público qué quiere ver. En pocas palabras. ¿Qué buscamos? ¿Por qué la gente prefiere ver... O buscar sus telenovelas en Prime, O en YouTube. O aquí en, en, en otras plataformas. ¿Por qué no buscan su propio canal? O sea, yo, yo entiendo que cada quien es libre de buscar lo que quiera. Pero si ustedes quieren mejorar su calidad como empresa que es Televisa. Debe de preocuparle qué está haciendo. Qué, ¿Por qué no tienen tanto recto en sus novelas? Es por eso mismo. Es por eso mismo, porque no hay algo que mueva. Y la Telenor, fíjense, yo no puedo comparar quererlo todo con Abrázame Muy Fuerte, por ejemplo. La entrada, esa entrada maravillosa de Abrázame Muy Fuerte, es maravillosa. La, la canción de Juan Gabriel, que para mí es un himno maravilloso de Abrázame Muy Fuerte, yo no puedo compararla con quererlo todo. Y yo no tengo nada en contra ni de Eugenia Cauduro, ni de Manuel Ojeda, ni de Michel Renault, ni de Danilo Carrera. No. Hay un problema. quererlo todo. Y ya lo he dicho en videos anteriores. Y creo que lo. Creo que lo voy a comentar de una vez. Y tiene que ver con un factor. Bueno, hay varios, pero voy a mencionar uno que otro. Miren, el problema que tiene quererlo todo es el siguiente. Punto número uno. El horario. El horario es de vital importancia para que la telenovela funcione en qué horario está a las tres y media de la tarde por las estrellas ese es un problema porque la mayoría de los melodramas que pasan en la tarde o la gente o está trabajando o está comiendo o está haciendo otra cosa pero menos está viendo quererlo todo por favor pongámonos a pensar en eso o pongan un programa de concurso o, o, o retransmitan Atina al Precio o, o, o programas como Marco Antonio Requil que, que tuvo una un buen, un buena, buena época de Atina al Precio, que yo le hago un llamado a Televisa para que en cuanto se levante la pandemia, ahora sí, hagan una nueva temporada de Atina al Precio, porque esos programas familiares nos hacen falta en la televisión mexicana nacional. Por favor. Eso es de vital importancia. Programas familiares como Atínale al Precio, como. No, no nada más minuto para ganar. Ni recuerda y gana. Marco Antonio Regil tiene un una maravillosa gama para ofrecernos. Y creo que si tiene el talento para hacerlo, pues televisa, te estás durmiendo. Te estás durmiendo. Te conformas con hacer esto, de quererlo todo, con estos programas de familia. La televisión tiene que volver al, al lugar de cómo fue la televisión. La te, una televisión familiar, hogareña. Una televisión maravillosa que fue. Otro problema que tiene quererlo todo tiene que ver con los protagonistas de Michel Renor y de Danilo Carrera. Creo que ellos dos tienen un problema. Miren, yo no tengo nada en contra, como lo vuelvo a repetir, pero yo los noto verdes en actuación. Los noto muy flojos, eh, actualmente hablando, creo que les falta mucho para llegar a ser una talla de un protagonista, un protagonista tanto masculino como femenino, debe tener una fuerza, debe de tener algo que, que tenga una garra, que te que, te, que, que te enganche de tal manera que, que, que te obligue a, a estar al filo del asiento, y siento que con Michelle de Danilo Carrera no me está pasando y estamos está está mal esto. Igual me pasa con Imperio de Mentiras, Angelique Boyer y Andrés Palacios que terminan en la canción de Carlos Rivera. Creo que en Imperio de Mentiras estamos haciendo también otra cosa mal, porque prefieren mejor que ve, ver ver al Cobra, que le mando un abrazo al Cobra, que, que un abrazo, perdón, al Cobra, este que a ver a los protagonistas principales y yo creo que aquí Angelique Boyer a comparación de Teresa Angelic, Please, cuídate eh, en ese sentido, porque estamos haciendo algo mal aquí, mi niña. ¿Qué pasó con Elisa? Porque Elisa no me está mostrando una garga así muy buena, que digamos. Es para ponernos a reflexionar lo que está pasando aquí. Y otro problema con la mexicana y el güero, que ay, ya no digo más de la mexicana y el güero, porque yo desde que dije desde un principio... Esta novela no va a pegar la mexicana y el güero. No va a pegar para nada y no va a llegar para ninguna parte. Pense, pensemos en eso. Pero al que preferimos telenovelas o brasileñas o turcas o de otro país, colombianas, venezolanas, que las nuestras mexicanas, por favor, televisa, TV Azteca, remonten otra vez. Por eso tienen escuelas, por eso tienen gente que prepara, que capacita bien a sus actores. Esto de querer, por ejemplo, esta telenovela eh, no es otra cosa más que una teleserie así de, de pasada. O sea, no se arriesgan a, a más allá. Y ese es otro problema que tiene eh, la nueva telenovela de quererlo todo. Siento que va a pasar eh, desapercibida. Y, y algo que me brincó mucho es tantas escenas de locación que tienen que verlo todo. Que, que se ven muy bonitas. Yo no digo que no sea, se vean bonitas, que no se vean cuidadas, que no se vean bien, bien diseñadas las escenas. Yo estoy de acuerdo. Pero también no usen tanta rodaje de cámara porque marean mucho con lo mismo y tanta locación y tanta cosa que que no va, sinceramente. Y ese es el problema con las telenovelas de hoy. Y, y antes de empezar a cerrar todo esto y de hacer la especial de hagámoslo ahorita, eh, yo le quiero agradecer mucho a cada uno de ustedes porque, porque ya estamos llegando casi ya a las 2.300 suscripciones. 2.300 de eh, No es cierto. Reproducciones, muchas gracias. Eh, yo les quiero hacer una invitación a los que también no son suscriptores. Si no, son, no están suscritos a mi canal, le opriman en el botón de suscribirse para que no se pierda ninguno de mis videos. Y los que ya están suscritos, please, corran, corran la voz por ahí. Se los encargo mucho. Entonces vamos a pasar al especial de Hagámoslo Bolita. <music> Bueno, como ustedes me pidieron que decidiéramos entre, te, entre, entre el te doy la vida y la mexicana y el güero, ustedes dijeron que la mexicana y el güero hiciéramos bolita y la tiráramos. Porque siento que te doy la vida es un claro ejemplo de lo que debemos hacer como televisión. Una televisión redonda, bien hecha, bien contada, que no. Que, que no esté llena de tanta pasta. Que esté ubicada y centralizada en un melodrama único. Te doy la vida. Se queda para, para hacer el collage de nuevo que voy a hacer de entrada. Y yo les quiero agradecer mucho de todo corazón. Todos y cada una de sus atenciones. Y yo me despido. Ya, ya saben cómo, cómo me despido. Dándoles todo. Les mando todo, todos mis abrazos. Mis bendiciones. Y nos vemos. En el siguiente video.